días que nos enriquecen a partir de una tradición que es ya y debe seguir siendo una impresionante manifestación colectiva de hermandad y de sentimiento. Este año, convivencia y pasión en Alcoriza, dos conceptos habituales en nuestra forma de expresarnos cuando se acerca la Semana Santa. Dar las gracias también a Julia Vicente, alcaldesa de Alcoriza, por pensar en mí para estar hoy aquí dirigiéndome a todos ustedes. Cuando me lo dijo Julia, yo digo, bueno, pero ¿cómo es posible que a mí me den esto? Si quiero que lo merezco, ¿entiendes? Creo que lo merecen más otra gente que está colaborando conmigo y tal. A lo mejor al ser cabeza visible, pues dijeron, bueno, pues que sea Pepe, vale, entusiasmado, me emocioné mucho y la verdad es que es un orgullo el que me hayan concedido este pergamino, porque realmente es lo máximo que creo que tiene la ruta. Como decimos, sí, agradecidos todos los reconocimientos, que ya el drama ya lleva unos cuantos. Bueno, no sé si no lo merecemos o no, pero bueno, en fin, nosotros hacemos nuestro trabajo todo lo mejor que podemos, esperamos que continuar haciéndolo, bueno, y mejorando si cabe, y bueno, pues si eso de vez en cuando supone un reconocimiento, pues bienvenido sea, ¿no? Como es este caso. Ha sido mi pueblo y la verdad es que ha sido un honor, pero una responsabilidad también, porque siempre lo he dicho que me he subido a este escenario hoy en representación de todos los periodistas, pero en particular de los periodistas de Alcoriza, que hay una muy buena cantera, somos muchos y entonces hoy quería hacerlo desde ese punto. Es mi pueblo, es mi gente, he vivido muy de cerca la ruta del tambor, yo toco el tambor, soy de la cofradía Jesús Nazareno de Alcoriza, hace ya 25 años y la verdad es que ha sido un momento bastante emocionante. Me ha costado a veces incluso contener la lagrimilla porque ha sido muy bonito, muy bonito. Pues estamos encantados de ser la localidad anfitriona y por supuesto encantados de recibir y sobre todo de agradecer. Yo creo que también el tener en tu municipio las jornadas es un momento de agradecer, de ver toda esa trayectoria que ya lleva la ruta, nuestra ruta, y también de poner en valor el trabajo en conjunto que se ha hecho y que ha propiciado, bueno, pues que tengamos y que estemos en el lugar que estamos. Por lo tanto, creo que es un día de convivencia, pero también, repito, de agradecimiento y mucho para el trabajo de tantas y tantas personas, de tantas mujeres y tantos hombres que han propiciado que hoy se nos conozca, pues bueno, en este ámbito también, incluso internacional, ¿verdad?